Hola amigos de autosdeprimera.com, hoy les traemos el primer contacto con este vehículo que muy seguramente muchos de ustedes estaban esperando, la segunda generación de la Range Rover Evoque. Un vehículo espectacular, personalmente me encanta. Llega inicialmente a Colombia en dos versiones, entre ellas la First Edition, desde $225.900.000. Ambas versiones montarán el motor de 2 litros, 249 caballos, 365 Nm de torque y caja automática de 9 velocidades. Bienvenidos a continuación, el primer contacto con esta generación que ya está disponible en el país. En el frente ahora se parece mucho más a sus hermanos mayores, con una línea mucho más robusta y sofisticada. Incluso podríamos decir que es una baby Velar porque se parece mucho a la Velar, pero pues mucho más compacta y pequeña. ¿Qué resaltamos? El emblema grande en el capó, donde dice Range Rover, las luces full LED, las DRL, algunos detalles. Incluso esta versión, por ejemplo, trae el color cobre en algunos lugares del vehículo. Lateralmente conserva la figura que la hizo exitosa desde la primera generación, con una línea de cintura que parte en el capó y va subiendo, y con una línea que parte en el techo negro y va cayendo, haciéndola mucho más deportiva. Características importantes: las manijas que se esconden, y esta versión Large Dynamic equipa rines de 20 pulgadas. Atrás llama mucho la atención este gran alerón en color negro que la hace ver más deportiva de lo que es. Aquí hay un detalle bien interesante, es que esa aleta de tiburón que ven ahí, la antena, ahí va una cámara. Más adelante les voy a mostrar cómo funciona. ¿Qué más podemos destacar acá? Los stops espectaculares, me encantan, muy similares a sus hermanos mayores, y el bumper, que tiene un diseño muy deportivo para mejorar su desempeño. Definitivamente, y como les he venido contando, la segunda generación de la Evoque es un auto espectacular, que seguramente seguirá robándose las miradas donde quiera que esté. Recordemos que este modelo fue presentado por primera vez en el 2011 y actualmente es el más vendido de la marca británica, con más de 800.000 unidades comercializadas a la fecha. Ah, y además ha ganado más de 200 premios en todo el mundo. Para que se hagan una idea del tamaño de una Evoque, es un SUV compacto de similares medidas de una Volvo XC40 o de una Jaguar E-Pace, como por dar algunos ejemplos. Mide 4.37 metros de largo, 2.10 metros de ancho con espejos, 1.64 metros de alto, y la distancia entre ejes es de 2.68 metros. La capacidad de vadeo pasó de 50 centímetros a 60 centímetros, y para los que les gusta llevar esta camioneta a terrenos más agrestes, el ángulo de entrada es de 20 grados, el ventral es de 20.7 grados y el de salida de 30.6 grados. Ya está el interior de la nueva Range Rover Evoque, y así como su exterior, el interior es increíblemente espectacular, con muy buenos materiales y acabados, plásticos blandos por toda la cabina. ¿Qué les puedo contar? Hay mil cosas, pero les voy a destacar los detalles más importantes, como por ejemplo el nuevo comando para la palanca de cambios. Cambió el sistema rotativo por una palanca un poco más convencional. Tenemos tres pantallas digitales. Esta es la parte de abajo, que es para accionar el sistema de aire acondicionado, y los modos de manejo, que tiene varios modos de manejo, ya les voy a contar más detalles sobre eso. La pantalla central, que es el sistema de infoentretenimiento. Recordemos que tenemos conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, mapas, en fin, una cantidad de funciones. Y el computador de bordo, que también se puede personalizar. Esas pantallas se pueden manipular de los nuevos comandos digitales Touch que encontramos acá en el volante. Tenemos limitador de velocidad, incluso tenemos un botoncito para calentar el volante, que se caracteriza por este aro metalizado que tiene al interior. Lo podemos regular eléctricamente. Esta es la configuración que llegó a Colombia, muy buena, la verdad, muy equipada. Y otro detalle bien importante es que esta versión que llegó a Colombia trae techo panorámico de cristal, más no es corredizo. Otro punto también para destacar es que aquí en el retrovisor, si yo hago esta acción, automáticamente se prende una pantalla digital, y es una cámara
que está en la parte de arriba de la aleta de tiburón, donde está la antena. ¿Qué más les puedo contar? Muy buen confort, cojinería en cuero, sillas eléctricas delanteras. En fin, la verdad es que es un auto increíblemente espectacular. Land Rover también le puso piano black en algunos lugares, hay que cuidarlo mucho. Aquí encontramos el emblema de First Edition, recordemos que este es una edición especial, las primeras que llegan al país. Y también en este lugar encontramos dos puertos USB. La marca británica asegura que hizo un gran trabajo en el interior y ahora ofrece más espacio para objetos en las puertas delanteras, consola central y guantera central. Adicionalmente, 10% más de espacio en el baúl, eso equivale a 33 litros. La verdad, lo comprobé en este primer contacto y tiene muy buen espacio para su tamaño. Solo como para hablar algunos elementos de seguridad, esta camioneta compacta equipa varios elementos que son prácticamente de norma en un vehículo de estas características, como lo son el control dinámico de estabilidad, el sistema de frenos antibloqueo, la distribución electrónica de frenado, el control electrónico de tracción, el control de frenos en curva y el control de estabilidad antivuelco, entre otras ayudas. Y no sobra decir que sacó 5 estrellas en las pruebas de choque de Euro NCAP este año. Lo más destacado en la parte trasera es que la marca asegura que creció 74% en los pies, o sea, tenemos más espacio para mayor comodidad. Como pueden ver, quedó muy bien ubicado, buen espacio en la cabeza, en las rodillas, en todos los sentidos. La verdad es que este carro realmente 4 personas es ideal, aunque está el espacio para una tercera persona, pues aquí 4 personas quedan perfectamente. Tenemos apoyabrazos con portavasos, me harían falta los puertos USB que hoy en día son muy útiles, pero tenemos rejillas de aire acondicionado y hay un detalle bien interesante que les quiero contar y es que las 4 puertas cuentan con una alerta por si uno abre la puerta y viene un vehículo, pues inmediatamente te avisa, ojo, viene alguien para que no la abres. La segunda generación de la Vogue que llegó a Colombia trae el conocido motor Ingenium de referencia P250 de 2.0 litros que desarrolla 249 caballos de potencia y 365 Nm de torque, acoplado a una muy buena caja de cambios de 9 velocidades y sistema de tracción total All-Wheel Drive. Bueno, ahora estamos por terrenos destapados y vamos a probar un sistema nuevo que trae la Vogue, que es este botoncito que está acá, Touch, que es el control de crucero para terrenos off-road. Prácticamente lo que hace es que el auto se acelera solo hasta 35 kilómetros por hora. Yo lo puedo regular desde este comando, subir la velocidad o bajarla, y él va acelerando solo. Ahí le bajé un poco, yo puedo subir, y él va subiendo a la velocidad de acuerdo al terreno que vayamos manejando. Después de este breve primer contacto, donde tuve el privilegio de manejar la Evoque tanto en autopista como en carretera destapada, les puedo contar que la caja de relaciones es muy corta y los cambios son casi imperceptibles. Los ingleses hicieron la verdad un muy buen trabajo en reducir el turbo lag, el cual el turbo ahora se dispara desde las 1200 revoluciones y va hasta las 4500 revoluciones por minuto, mejorando considerablemente la reacción del motor. El programa inteligente de los modos de manejo funciona muy bien y después de uno familiarizarse con toda la tecnología que trae el carro, es muy fácil de usar. Seguro el que se compre una Evoque va a disfrutar al máximo su desempeño, confort y tecnología a bordo. Espero les haya gustado este primer contacto que tuvimos con la segunda generación de la Range Rover Evoque que por fin llegó a Colombia. Seguramente más adelante tendremos la oportunidad de hacer una prueba reseña mucho más completa contándoles más detalles. Recordemos que por ahora llega inicialmente en 2 versiones, la primera cuesta 225.900 y la First Edition 249.900.000 pesos. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer alguna pregunta o comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.